Bueno, entonces, hemos visto que los instrumentos son de medida directa e indirecta. Los instrumentos de medida directa son capaces de darnos la lectura inmediata sobre una escala graduada usualmente, y los de indirecta son para obtener medidas que se requieren comparar con alguna referencia. Este es un pequeño repasito de lo que vimos la última vez. Características de los instrumentos exactos, precisos, repetibles y una histéresis pequeña adecuada. ¿Qué errores vamos a encontrar a la hora de realizar mediciones? Tenemos tres tipos de errores principales, en donde tenemos el error de proceso, error de escala y errores de calibración. Les estaba platicando que dentro de los errores de proceso, uno de los principales se llama error de paralelaje. ¿Qué es el error de paralelaje? El error de paralelaje usualmente se da con instrumentos que tienen una mirilla o que instrumentos que tienen una pequeña aguja para poder apuntar hacia una escala graduada, como estos voltímetros analógicos. Se llama error de paralelaje porque uno debe de estar viendo paralelamente la mirilla. Uno tiene que ver. Y hasta eso, ok, sí, tiene que estar viendo paralelamente a la mirilla. Si no, si llega a tener un ángulo de visión un poco diferente a la mirilla, puede estar afectando el punto a donde realmente está apuntando. Voy a hacer un ajuste acá para reacomodar todo. ¿Ahora qué? Pego aquí. Y aquí se representaría un error de paralelaje, en donde aquí tenemos una mirilla que está apuntando con un pequeño indicador de flecha. Una persona está viendo el valor que indica, pero ejemplifica a una persona que lo ve desde frente. Y esa es la forma de verlo correctamente. Si tienes un ángulo de inclinación, entonces estarías tomando mal la medida. A eso se refieren los errores de paralelaje. Es uno de los más destacables dentro de los errores de proceso. Errores de proceso también comunes. Falta de conocimiento. O sea, que uno no esté capacitado para usar el instrumento correctamente. Puede que tenga ciertas especificaciones para poder ser utilizado, que no simplemente se encienda y se conecte. Puede que necesite que tú introduzcas la escala correctamente, de forma manual. Puede que necesites colocar alguna referencia en alguna parte, etcétera. Si no estás lo suficientemente capacitado como para usar un instrumento, pueden haberse presentar errores de medición, precisamente por eso. Errores en el medio ambiente, errores en el ambiente en el que estamos midiendo. Que haya ruidos, vibraciones, iluminación inadecuada, dependiendo de lo que estemos midiendo. Estado de ánimo. Suena un poco extraño. Suena un poco extraño, pero que la persona se encuentre bien para poder realizar la medición también es importante. Porque puede que
Que el estrés, el dolor de cabeza, la molestia, todo eso no le permita ejecutar la medida bien, adecuadamente. Ojo que los errores de proceso suelen ser los errores producidos por los operadores, las personas que están utilizando el instrumento. Entonces, errores de procesos son producidos por operador. Ahora error de escala. Tengo incertidumbre aquí. Bueno, el error de escala hace referencia al mínimo valor que puede leer el instrumento, es como cerca de la resolución. El error de escala se produce, por ejemplo, cuando yo estoy midiendo entre, siendo esto como una. Un indicador en el cual tengo una mirilla y la mirilla, la flecha sale desde aquí y va y se posiciona en este lugar. Entonces hay una incertidumbre en el saber si corresponde o exactamente a qué valor corresponde. Lo único que tenemos como referencia es que aquí dice "40" y aquí dice "50". No, no sé exactamente cuál es el valor, solamente lo puedo aproximar un poco que está como en 48. Ese es la referencia hacia el error de escala, donde el instrumento puede discriminar solamente entre ciertos valores. La resolución del instrumento es tal que posiblemente dentro de la medición queda dentro de estos valores y no se puede determinar perfectamente cuál es el valor real actual de la variable que estamos midiendo. Eso se le conocería como error de escala. Paso a la siguiente pizarra, ¿está bien? Sí, por ejemplo.
Gracias, error de calibración. Los errores de calibración pueden surgir porque a nuestro instrumento no le hemos dado un mantenimiento, no sabemos cómo se está comportando con respecto a la lectura y la variable real que estamos midiendo. Hay varios factores que nos pueden ayudar a determinar si un instrumento está bien o mal calibrado. Pero para determinar si el instrumento está correctamente calibrado, debe de haber una relación uno a uno en teoría con la variable verdadera, la variable real y la variable medida. En la escala, bueno, relación uno a uno en todo el span del instrumento. Eso sería lo ideal. En donde la lectura coincide siempre con el valor real de la variable que estamos midiendo, desde su cero hasta su límite superior. Entonces podemos decir que un instrumento está correctamente calibrado. A ver. Que seguiría un gráfico más o menos así, en donde nosotros estamos comparando el valor de la variable que estamos midiendo, la lectura que estamos obteniendo, contra la variable real que de verdad estamos midiendo. Aquí podemos apreciar un instrumento calibrado. ¿Qué errores de calibración se puede presentar? ¿O cómo se puede presentar un error de calibración? Pues hay varios factores que pueden afectar. Cuando nosotros estamos midiendo con un instrumento descalibrado y empezamos a notar cuando lo compa si lo llegáramos a comparar con un instrumento patrón, que sería lo adecuado, que existen variaciones inadecuadas. Esto no era lo que quería hacer. No quería hacer esto. Dije yo quería hacer esto. Auxilio. Ahí está. Como esto. La línea punteada es la lectura. La variable real es la que debería de estar en este punto. Y existe una diferencia entre la lectura y la variable real. Esa es. Ahí se da la situación. Bueno, esta es la relación se supone que debería de llevar, y la lectura que estamos obteniendo realmente se encuentra muy desfasada de esa situación. Ahí, en esto podemos observar que la lectura ni siquiera está respetando el cero del instrumento y tampoco está respetando el límite superior. Por supuesto, dentro de todas las mediciones existen variaciones. Esta sería
La lectura de un instrumento descalibrado. Hay tres tipos de errores característicos, tres tipos de errores comunes dentro de los errores de calibración que se conocen. Uno se llama error de cero, otro se llama error de multiplicación y otro se llama error de angularidad. Cada uno de ellos les voy a explicar en qué consisten. Errores de calibración. Uno es error de cero. El error de cero consiste en que cuando nosotros ejecutamos la medición hay una desviación constante, todo el tiempo es la misma, de la variable real contra la lectura. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos utilizando un termómetro que tuviera un pequeño error de calibración, en donde hubiera una desviación constante de 2 grados contra un instrumento patrón. Pensemos en que el instrumento patrón nos dice que estamos a 15 grados y y mi termómetro descalibrado dice que estamos a 17. 2 grados arriba. Y luego más tarde el instrumento patrón dice que su habitación se encuentra, o el laboratorio se encuentra a 20 grados y el termómetro descalibrado dice que 22. Y luego 25 y 27. Ese sería un error de cero. No solamente se da para como arriba de la variable real, sino también puede presentarse valores hacia abajo de la variable real. Pero en este caso, en el error de cero, todas las variables, to todas las lecturas, perdón, se encuentran desviadas de esa manera. Error de cero, ahí está un pequeño gráfico que lo representa. Error de multiplicación. El error de multiplicación que se caracteriza mucho porque cuando nosotros estamos en el cero de la variable, coincidimos con el cero de nuestro instrumento. Pero a medida que nosotros vamos avanzando en las lecturas, comenzamos a notar que la variable leída cada vez se va alejando más de la variable real. Como si hubiera un factor multiplicativo que hiciera que el error, a medida que avanza la variable real, se fuera haciendo más y más y más y más y más y más grande. Y más grande. Ese es el error de multiplicación. Bien, puede irse cada vez más superando el valor de la variable real o siendo menor que el valor de la variable real. Por último tenemos bueno, no digo que sea el último tipo de error
de calibración, pero dentro de los más comunes es el último que vamos a ver. Se llama error de angularidad. En este tipo de error, el valor leído coincide muy bien en el cero y el límite superior de la variable. Pero al centro, a medida que, bueno, a medida que se va acercando al centro, el error llega a aumentar, pero luego disminuye cuando se va acercando al límite superior o cuando disminuye cuando se va acercando al límite inferior. Y es este de aquí. Y pueden apreciar que el límite inferior, el 0, y el límite superior del instrumento coinciden con los valores de la variable real. Pero a medida que se alejan del límite superior o del límite inferior, el error se va haciendo más grande. Cuando se van acercando a estos límites, entonces el error se va reduciendo. Puede ser un error positivo o negativo. En cualquiera de los casos del error, de error de cero, de error de multiplicación o error de angularidad, puede ser un error positivo o error negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, esos serían los tipos de errores de forma general de un instrumento. Y ahora vamos con algo pesadito. De por sí, me siento extraño porque no pude hacer lo que quería hacer, lo que normalmente hago, que es el stream y poder transferirlo, exportarlo. No entiendo qué pasa. Pero bueno, ya qué. Adiós. Normas. Este no es. Vamos con la simbología. Va a estar largo esto de la simbología, porque vamos a ver como de forma general qué son las normas, para qué se utilizan, cómo se utilizan. Y necesitamos ver varios conceptillos para que se relacionen un poquito más con todo lo que podemos ver dentro de los diagramas de instrumentación, que es donde vamos a identificar la simbología. Y no solamente hay que aprender, digo, no digo que sea de memoria, pero la nomenclatura para identificar cada uno de los instrumentos, sino que también hay que comprender ciertas geometrías.
Y tipos de conexiones. Pero bueno. Vamos a ver varios conceptos. Yo, hambre. Ok, vamos allá. Acá paso a la siguiente y vamos a ponerle simbología. En la instrumentación y control. Se emplea un sistema especial de símbolos con el objetivo de transmitir de una forma más fácil, rápida y específica la información. Esto es indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Un sistema de símbolos ha sido estandarizado por la ISA, que es la Sociedad de Instrumentistas de América, por sus siglas en inglés, ¿por qué? Porque era necesario poder normalizar algunos tipos de forma, bueno, las maneras en las que se comunica la información, identificar instrumentos, realizar diagramas. Compartir la información adecuadamente, de tener ubicado dónde se encuentran cada uno de los instrumentos dentro de un lazo de instrumentación, etc. Esto ayuda muchísimo, muchísimo. Las normas que podríamos ver son las normas ANSI slash ISA S.1-1984 de revisión 1992. Y dentro de lo que vamos a analizar aquí se llaman diagramas de tubería e instrumentación. Y en estos diagramas de tubería e instrumentación hay varias normas que se siguen para poder identificarlos, interpretarlos. Diagramas de tubería e instrumentación.
Los diagramas de tubería e instrumentación son diagramas que contienen básicamente todos los equipos de proceso, las tuberías, los instrumentos, las estrategias de control del proceso. El objetivo de, bueno, objetivos de los diagramas de instrumentación de tuberías e instrumentación es definir y organizar un proyecto, mantener el control sobre un contratista durante la construcción, entender cómo es controlada la planta después de que se finalizó el proyecto, mantener un registro de lo que fue acordado y aprobado finalmente en la construcción, registrar lo que fue construido y en la forma en cómo se relaciona con el diseño de tubería e instrumentación, realizar mantenimientos, etcétera. Las normas ISA son las más utilizadas dentro de los diagramas de tubería e instrumentación, pero nos podemos encontrar varias, como la norma ISA 5.1 de 1984, la 5.3 de 1983. Bueno, estas son las normas que se utilizan. Normas ISA utilizadas en la S5.1 de 1984, la S para identificación de símbolos de instrumentación. La S5.2 de 1976 para diagramas lógicos binarios y operaciones de proceso. La S5.3 de 1983 para símbolos gráficos para el control distribuido, instrumentación de desplegados compartidos, sistemas lógicos y computarizados. La S5.4 de 1991 para diagramas de lazo de instrumentación. Y la S5.1 de 1985 para símbolos gráficos e identificación de procesos. Algunas otras normas que se utilizan ver acá. ASA IE 32.11, ASA Z 32.2.3, ANSI IE 14.15 y IEEE STD 315-1965 STD 315A. Cada una de estas normas tiene una aplicación específica. Vemos que identificación y símbolos de instrumentación, símbolos gráficos para diagramas de flujo de procesos en la industria del petróleo y química, símbolos gráficos para el control distribuido, instrumentación de desplegados compartidos, sistemas lógicos y computarizados, símbolos gráficos para diagramas eléctricos y electrónicos, etc. Para cada uno de los elementos que nosotros podemos presentar en un diagrama de tubería e instrumentación, existe una norma que nos ayuda a determinar cómo debemos de presentar la información, qué reglas debemos seguir, qué símbolos debo de utilizar, qué nomenclatura utilizo para poder representar a cada uno de los elementos que están presentes, cómo se van a conectar. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poder hacer todo esto y para poder leerlo también. ¿Cuál es el propósito de las normas? Sobre la ANSI ISA de S5.1 de 1984. El propósito es establecer
Un significado normativo de los instrumentos y sistemas de instrumentación utilizados para la medición y el control, incluyendo símbolos y códigos de identificación. ¿Qué alcance quiere llegar a obtener esta norma? Pues aplicaciones en la industria, aplicaciones en actividades de trabajo, aplicaciones a diferentes tipos de instrumentación y a funciones de instrumentos, extensión de identificaciones, etc. Definiciones, Dios mío. Hay muchas definiciones que tenemos que tomar en cuenta para poder introducirnos a la simbología. Para que no estemos tan ciegos a la hora de estar viendo todo, no nos sintamos tan perdidos. Hay algunos conceptos que se manejan. Yo considero que algunos son un poco innecesarios, pero les voy a presentar aquí. Paso al siguiente pizarra. Sí, se ven algunos conceptos un poquito innecesarios como board, término en inglés para panel, círculo. Bueno, aquí hace referencia porque se utiliza mucho el círculo para poder identificar algunos de los instrumentos dentro de los cuales va escrito la nomenclatura y depende de los aditivos que tenga el símbolo, es de donde se encuentra el instrumento, ¿no? Dispositivo computable de cómputo. Dispositivo o función que emplea uno o más cálculos de operaciones lógicas. Configurable. Ok. Término aplicado a un dispositivo o sistema cuyas características funcionales pueden ser seleccionadas a través de un programa o de otros métodos como algunos pequeños switches, etc. Controlador. Dispositivo con una salida que varía para regular la variable de control de manera específica. Este concepto lo habíamos visto antes. Estación de control. Es una estación que podemos operar de forma manual, pero también se puede operar de forma automática. Y se le conoce también como estación manual, aunque también tenga el apartado de estación de control. Perdón, perdón. Voy a pasar a la siguiente pizarra. Si aún están haciendo un apunte, avísenme, no, para que no me vaya derecho. Válvula de control. Hay muchísimas válvulas de control en la instrumentación. Pero esto es un, bueno, en general, es un dispositivo, el más comúnmente usado, y en sí, de verdad, que actúa manualmente o por sí mismo. Puede ser manual o puede ser automático. Que detecta directamente, bueno, perdón, manipula directamente el flujo de uno o de más procesos. Convertidor es un dispositivo que recibe información en determinada manera de un instrumento o sensor y transmite la señal de salida en otra forma. Póngale que tal vez tenemos un convertidor que está detectando los valores de un sensor. Para determinar la presencia o ausencia de algo, los valores del sensor son analógicos, pero el convertidor hace que la señal que se envíe al final sea digital, 0 o 1, ¿no? Digital, término aplicado a una señal y dispositivo que utiliza dígitos binarios para representar valores continuos o estados discretos. Sistemas de control distribuidos. Es un sistema el cual, mientras es funcionalmente
integrado consiste en subsistemas, los cuales pueden ser físicamente separados y colocarse de forma remota unos a otros. O sea, puede haber un proceso que esté separado en la planta por en diferentes posiciones debido a, no sé, la naturaleza de los instrumentos, de los actuadores, etcétera, pero que a pesar de todo mantengan una comunicación y estén todos integrados en un solo un sistema de control. Elemento final de control, ya también vimos este concepto, que es un dispositivo que controla directamente los valores de la variable controlada o variable manipulada, que es la variable que nos interesa del lazo de control, es la variable que nosotros estamos supervisando y controlando. Concepto totalmente innecesario, función. Identificación, sí, pero no como tal así. ¿Cómo identificar un instrumento? Bueno, es una secuencia de letras o dígitos, o ambos, para poder señalar un instrumento en particular, un lazo, las funciones del instrumento, dónde se encuentra ubicado, etc. ¿Puedo pasar a la siguiente pizarra? Sí, profe. Va. Instrumentación, el hecho de ejecutar una instrumentación, donde utilizamos una colección de instrumentos y sus aplicaciones con el fin de observar, medir controlar, incluso cualquiera de estas combinaciones. Con que nosotros podamos observar variables dentro de un proceso, estamos aplicando instrumentación. Si nosotros podemos observar y controlar un proceso, estamos aplicando instrumentación. Local. Se refiere a que, si se refieren a un instrumento o a un sensor, significa que está en contacto directo con la variable y está como colocada en campo. Cuando dicen en campo, es dentro del lazo de control, sin que esté en el panel. Y que se encuentra ahí directamente, por ejemplo, en la caldera, o sea, no adentro, pero en una forma en la que pueda poder obtener el valor de la temperatura de la caldera con un contacto muy cercano. Panel local. Es un panel que no se encuentra en la estación central, es un panel que se encuentra más cerca del lazo de control. Lazo, combinación de uno o más instrumentos o funciones de control que señalan el paso de unos a otros con el propósito de medir y controlar las variables de proceso. Estación manual de carga. Pues es una estación que solamente tiene el uso manual, no tiene el uso automático. Puede tener actuadores o más dispositivos. ¿Puedo pasar a la siguiente pizarra? Sí, profe. Sí, vale, que alcancemos a terminar al menos todos los conceptos. Momento.
Ay, chicos. Chicos, chicos, debo de hacer algo. Debo de retirarme, lo siento. Quedaban 6 minutos. Sean libres, utilicen esos 6 minutos sabiamente. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Dejamos de grabar.